Bueno, Flo, ¿qué pasa? Nada, aquí volando un rato. ¿Y tú qué tal? Volando en coche, ¿no? Lo típico. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hala, ¡Hemos hala, hala! llegado! ¡Venga! ¡Adiós al Madre mía. capó! Oye, este coche es muy random, ¿eh? O sea, parece una maldita pieza de Tetris, tío. No, parece de Lego. Que esté montado así mal. ¡Hala, Es un venga! ¡Hasta poquito luego! forzado. ¡Venga! Venga, Escúchame, vamos. ¿qué haces con tu vida, tío? No sé, tío, estoy loco de la Sabes cabeza. que si no eres águila no puedes volar, ¿no? Ya, tío, pero es que en verdad siempre soñé con ser un águila, pero me quedé en mapache. Ya lo sabía. Ya, eso. En verdad no, pero bueno. Bueno, el caso, estamos aquí con un vídeo muy interesante, Flow. ¿Te acuerdas de cuando salieron las filtraciones en los archivos del juego de los zombies en GTA V? ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Y de hecho tengo Pues, una teoría al respecto. ¿tienes una teoría? Pues cuéntala. Se está tardando, tío. Porque, a ver, los zombies los tienen que poner, tienen las físicas creadas. Rockstar lo tiene creado para Red Dead Redemption Undead Nightmare, creo que se pronuncia así. Es Es la verdad. expansión de Red Dead Redemption de zombies. O sea, las físicas son iguales. O sea, Claro, Red Dead Redemption era un juego increíble. que también ha sido creado por Rockstar, que Rockstar ya sabéis que ha creado GTA V, y en este juego sacaron una especie de expansión con zombies y tiene las texturas hechas, como tú dices, ¿no, Flo? Sí, está Y perfecto. O sea, pero tú lo es... ves y son personajes de GTA normal, pero zombie. Ya, tío, interesante. Claro, pues os vine a hablar un poquitín de esto y, como digo, hace ya un montón de tiempo se encontraron los archivos ocultos del juego, ya sabéis que, bueno, vamos a explicar lo que son los archivos ocultos, que siempre me gusta hacerlo cada vez que hablo de este tema. Y básicamente son, pues, hay hackers que consiguen entrar dentro del juego, por así decirlo, y consiguen ver lo que Rockstar tiene dentro de los archivos, pero que todavía no lo ha publicado al público, por así decirlo, publicado al público, ¿eh? Atento a la frase. Entonces, pues, hay cosas que las tienen ahí, pero no las tienen publicadas al público. Entonces, pues, hace tiempo se encontraron los archivos ocultos del juego. Unas siglas que ponía ZMB, que esto pues hace referencia a la palabra zombie, obviamente, y se encontraron diferentes cosillas y tal. Entonces, bueno, pues Flow, sabes que estamos en octubre Sí. y el 31 de octubre es Halloween, Sí. ¿sabes, no? Está Bien, pues perfecto. Halloween, obviamente, yo pienso que sería la fecha más clave para meter esto, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, o sea, la fecha clave sin duda es lo de Halloween. O sea, ¿qué otra fecha podría haber para meter zombies? Yo A creo ver, que la siguiente. es... Es que la siguiente fecha, sí, en plan importante, por así decirlo, sería Navidad. Y en Navidad es en plan todo súper feliz y súper contento. No van a meter zombies, ¿sabes? Es De como. todas, y claro, y si piensas bien, realmente no celebran Navidad como celebran a lo mejor Acción de Gracias, que es más importante en América. O sea, no sé Claro, tío. realmente hasta qué punto podría meter zombies en Navidad o en Acción de Gracias. O sea, no tiene ningún sentido. Sí. Es que, a ver, Rockstar es una desarrolladora que. No sé, siempre, cada vez que hay un día importante en América del Norte y tal, pues siempre les gusta conmemorarlo y tal, como hicieron en el DLC anterior, como en el día de Navidad, en DLC anteriores, como en el día de San Valentín, en el DLC. ¿Cuál fue el otro, tío? El 4 de julio, de la independencia. El día de la Independencia, efectivamente, ese DLC moló muchísimo con el de Liberator, madre mía, ese coche fue la clave. Ya ves, Entonces, ¿eh? bueno, pues el próximo día importante es el de Halloween, que es el 31 de octubre, y este vídeo, pues básicamente lo hacemos para comunicaros eso y que lo sepáis, y que por favor nos dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre el tema, qué opináis que pueden sacar este día, y etcétera, etcétera. Realmente, no sé si lo sabrás, Flo, pero creo, si no recuerdo mal o si no estoy en lo cierto, que me corrijan los suscriptores. Rockstar dijo hace un montón de tiempo que si. O sea, que iban a meter de nuevo lo que iban a ser los cohetes estos festivos y tal en algún otro DLC. Y dijeron que la gente que comprara los cohetes estos y tal en su época, cuando lo metieron en el DLC del Día de la Independencia, pues a toda esa gente que lo compró, cuando lo volvieran a meter, le iban a dar un pack de cohetes gratis y tal. No sé si lo sabrás, Flo, ¿lo sabías? No lo sabía, la verdad, pero Pues eso, algo me suena, pero no lo sabía, o si no sea, recuerdo no mal, sabía cierto. eso Rockstar lo dijo. ¿Qué ha Entonces pasado? yo Espera, pienso espera. que se baja del coche, ¿sabe? Porque quiere y porque puede. Entonces yo pienso que va a ser así. Obviamente, yo pienso que el día de zombies no podemos esperar un DLC súper fuerte. Y lo de los zombies realmente lo veo un poco exagerado. Pero yo pienso que un DLC, un mini DLC, como por ejemplo el Día de la Independencia, ya que hay DLCs tochos y DLC un poco más pequeños, ¿no? El último fue, podríamos decir que fue tocho, ya que metieron nuevos vehículos y tal. Entonces, bueno, pues realmente yo pienso que no va a ser un DLC así en plan con muchas cosas, pero sí que van a meter algo en plan para ambientar GTA V durante ese día, en plan en Halloween. ¿Tú qué opinas, Flow? Claro, Yo qué porque sé. pueden meter, si es un DLC flojo como tú dices, pueden meter a lo mejor un par de máscaras que sean las calabazas o Ya, algo tío. así. Algo así, en O... plan calabaza. Es que tampoco les cuesta mucho. Ya sabes que Rockstar siempre gusta meter tonterías en los juegos, en plan para ambientar en los días importantes, ¿sabes? Claro, tío, y si es un DLC fuerte, a lo mejor pueden poner el tema de los zombies, que a lo mejor eso ya sería la leche, Si padre. me. Yo. O a lo mejor A ver. a lo muy largo algún coche especial, no sé, en plan zombie o algo así, o algún tuneado especial, o no sé. Sí, o sea, es que yo pienso que está claro que Rockstar tiene que tener algo entre manos, tío. O sea, Seguro. Rockstar tiene que tener algo gordo entre manos. Entonces, no sé. O puede que metan una mierdecilla de DLC, o pueden que no metan nada el 31 de octubre, o puede que explote GTA V y metan el bombazo definitivo, ¿sabes?
No lo A sé. ver, tanto como el mazo definitivo, pero que el tema de que metan alguna referencia a Halloween, como alguna máscara, Eso o a yo lo mejor pienso que algún está. coche a lo Sí. loco, o yo qué sé, el tema de los zombies a lo mejor, en menor medida a lo mejor puede ser también. A lo mejor no, yo es que pienso que lo van a meter seguro, tío. Halloween es un día súper importante y ya sabes cómo es Rockstar, o sea, Sí, ¿eh? Rockstar siempre. Pero sí es verdad que, tío, ahora se acerca la nueva generación de consolas y yo pienso que Rockstar, con el pedazo de boom que ha metido en esta generación, yo pienso que nos lo quiere agradecer, por así decirlo, y yo pienso que tiene algo entre manos, tío. A lo mejor como despedida o algo, no tiene algo guardado, algún regalo, no sé, tío. La O verdad los es que atracos a banco, los podría zombies, ser no la sé. leche. Los atracos a bancos a lo mejor es que está tan dicho ya eso que ya no se sabe nunca cuándo va a ser hasta que Ya, no tío. se lo confirme. Pero el tema de los zombies que es que lo han tenido como súper ocultado y lo que yo siempre digo es lo que dijo Rockstar hace un tiempo es que lo que la gente quiere que haya en GTA, que haya en GTA, sí, exactamente, es lo que va a haber. O sea, si la gente pide X Ahí va, cosa, va a tío. estar. Y yo qué sé, el tema de los zombies es una cosa que a lo mejor vendería. Imagínate que gente que no le tiene miedo a convencer el juego por lo que sea, pero que le Ya, encantan tío. los zombies, seguro que Es se que, o compraban el sea, juego. los zombies tiran un huevo, tío. A la gente le. No sé por qué, pero a casi todo el mundo le molan muchísimo los zombies. O sea, fíjate los zombies de Black Ops 2. O Sí, yo me sea, incluyo en esos, en esa gente. los zombies es algo que a la gente le atrae muchísimo. Así que bueno, pues básicamente esto es todo. Esto era básicamente lo que queríamos hablar. Y bueno, pues era un vídeo siempre informativo para avisaros de que el 31 de octubre es Halloween y a ver qué cojones metéis. Yo pienso que próximamente, a ver si sale alguna filtración o algo de los archivos de ocultos del juego, a ver si descubren algo y tal. Que yo pienso que sí. Yo pienso que Rockstar ya en algunos días meterá algo en el juego sobre Halloween porque no lo voy a confirmar, obviamente, porque eso es impo. Ostras, chaval, vaya salto, ¿no? Me ha ido un poco la cabeza, ¿no, Dani? ¡Me cago en todo! ¡Bro, socorro! Espérate, yo te hago volar con mis ¡Dios! poderes de águila. Pero espérate, tienes que ¡Dios! volver a coger el vuelo. ¡No puedo! ¡Ahora! ¡He cogido vuelo! ¡Flow, Vale, vuela! vale, vale, vale. Ahora lo que tienes que hacer. Vale, es que no me haces caso, tío. No te da tiempo a explicarme, ¿no? ¡Oh, Dios, chaval! Bueno, da Madre igual, ya mía. mientras rodamos, pues nada, aquí Sí. estamos. Despedimos el vídeo. Bueno, chicos, pues como ¡Hola! digo, esto ha ¡Qué sido buenazo! todo. Y nada, pues a ver qué pasa el 31 de octubre. Dejadnos vuestras opiniones por los comentarios que nos interesan un montón. A ver qué opináis y tal. Y nada, pues ya sabéis, like favorito, suscribiros al canal si lo estáis. Y Flow, pues ahí te queda. ¡Adiós! Cerdo, tío, madre mía, todo el zombie que me ha hecho. Todo el zombie.